Good evening, everyone. Welcome to the class. Hello, hello. Can you listen to me? Good evening, teacher. Yes. Okay, very nice. Por un momento pensé que me había equivocado de sala porque no veía a nadie conectado a las 8. Ya me había afligido. Okay. How were you today, people? How was your day? Hi, teacher. Hi, everyone. Hi, hi. Welcome. Thank you. Okay, almost everybody's getting connected. Is Salvador playing today? Oh, yes. Well, Bobby, Joanna. Joanna is coming. Joanna likes to watch El Salvador games. Joanna. Yeah, the last class, she was in the class and she was watching the game at the same time. Yeah. It was doing a multifunction situation. That's perfect. Yes. Okay, I think almost everybody is in here. Okay, how are you today? I would like to listen to you. How are you? Hi, teacher. Good, teacher. All good. A little tired. Yeah, I know. I know, but there are the last classes. Don't worry. Then we're going to have vacation for just a week or 2 weeks. It depends.
Ok, y bueno, a decirles que los felicito también, ¿verdad? Porque tomar un curso de esto sabiendo que llegamos cansados después de nuestras jornadas laborales durante el día y que tal vez quizás queremos llegar a acostarnos, ¿verdad? Ahorita quisiéramos estar con los ojos cerraditos ya para estar listos para mañana, pero todo esfuerzo tiene una recompensa y la recompensa va a ser en el futuro. Ustedes están aprendiendo inglés y for free, ¿verdad? Entonces, that's an advantage because you are employees and that's good. Y en el futuro, pues esto va a valer la pena. Y así nos toca esforzar. Yes, teacher, absolutely. Yes. Okay. Thank you so much. Welcome. And let's see, Joanna, la selecta, ¿cómo va? Joanna is in the game right now. Va ganando. Ah, va ganando ya. Sí, va ganando. No, hombre. 1-0, creo. No, hombre, estamos bien entonces. Vamos bien. Ya sabía que íbamos a pasar a esta fase. Ojalá que en la otra tal vez. Va a estar más complicada. Esa ya no. Primero Dios. Okay, very nice. Excellent. I just want you to remember that we are in the last week of classes, right? And we're going to have some day free because of Father's Day, right? But we're going to finish on Monday. What it means that we have to be in classes the most we can. Okay, tenemos que estar en las clases lo más que podamos. Lo recuerdo todos los días porque cuando estábamos iniciando el curso, pues es probable que faltáramos los primeros días, ¿verdad? Y había chance de reponer en los siguientes días venideros. Pero en este caso ya, digamos que estamos a 4 días prácticamente, 4 días de finalizar y ya no hay margen de reponer minutos si se pierden. Entonces, por el hecho de la asistencia, por como lo dije, pueden ir muy bien en las tareas, pueden ser muy, very nice at speaking, very good speaking. But if you don't have the attendance list full, you will have problems. Si no tenemos la asistencia bien, vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y como se los he dicho, si de repente tienen dificultades con el micrófono, pues lo importante es que estén conectados porque yo pues les puedo comprender a ustedes, pero el sistema de Zoom va acaparando nada más los minutos. No importa si usted tiene problemas para conectarse, ¿verdad? Y es algo que no podemos controlar nosotros. Entonces quiero recordarles eso para que estemos atentos. Y luego que vayamos cumpliendo con las tareas. El examen final incluso lo podemos hacer antes del lunes, ¿verdad? Para estar listo ya el lunes entregar. Porque ya prácticamente lo que vamos a ver el lunes ya no va a cambiar nada acorde a lo que hemos venido viendo durante el mes, ¿verdad? Entonces ya el lunes es más como un repaso, practicar un poquito más. Así que para que ustedes vayan ahí haciendo las tareas diarias y pueden hacer el viernes el examen o el sábado, el domingo, un día que ustedes estén un poco más libres. Right? Teacher, yes. Monday is the last day of the class. Monday 21st. Okay. Mm-hmm. And then you will have vacations in order to have something at night. If you're going to go for some food, you're going to go rest, you're going to go to parties, if you're going to go for something else, you will have time for a week. Okay, oh. Thanks. You want to go sleep. Yeah. Yes. You're going to have time after Monday. And of course, vamos a tener libre también el jueves. El jueves. Father's Day. Father's Tuesday. Ajá. Vamos a tener libre, así que van a tener 2 días esta semana y uno el otro. Okay. Okay, I think almost everybody is in here. I'm gonna call your name and please as soon as you listen your name, tell me present, okay? Okay, teacher. Okay. Ana Daisy Fuente Villegas. Present.
Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ana Marisol is not connected. Ok. Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa. I thought she's connected. Ivette Samayoa, Ivette Samayoa. No, 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 no. Ok. Emerson Alberto Guevara Ortiz. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Nah. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Okay, Nelson is not connected. Let's see, Nelson, Nelson, Nelson. No. Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Very nice. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien del grupo que no haya mencionado? A mí. No, no sé si me escucho a mí. Oh, yes. Yo no. Sí, y a rato okay. Le pregunté cómo iba la selecta, no me quiso decir. Ajá. Ah, 1-0. Yo ya sabía que estaba viendo la selecta. Okay, very nice. So today we're going to start with the class and we're going to have a previous practice. But before we start with the class, I would like you to tell me if you're clear with the use of a conversation by phone. ¿Estamos claros cuando para tener una conversación por el teléfono when we want to report a problem? Yes? Yes, teacher. Okay. ¿Qué les parece si creamos una conversation by phone entre todos? Vamos a crear una conversation, okay? Vamos a ver. Can you tell me are you able to watch the screen? Yes? Yes. 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 Okay. Vimos en el libro, ¿verdad? What is it? Here. This is a way how to create a... This is simple. This is not a full conversation, ¿verdad? No es la conversación completa porque se queda donde dice, I see, let me ask you some questions. Se queda donde va a ser la interrogatoria. Entonces, aquí es una parte de la conversation. But what about if we create a conversation by phone? ¿Qué les parece? Okay. Yes. Okay. Very nice. Empecemos. ¿Le ponemos nombre o le ponemos A y B? Nombre. Okay. Give me a name.
Raúl. Raúl, ok, Raúl, excellent. ¿Y el otro? Carla. Carla. Very nice. Ok, empecemos. Cuando hacemos una llamada, ¿quién contesta primero? El que la recibe. Ah, excelente. Entonces significa que Raúl sería el que estaría en tech support, ¿verdad? Yes. Yes or no? Que la recibe. Yes. Yes, right? Yes. Ok, excelente. Entonces Raúl sería el que encargado del tech support. Y Carla sería la persona que está llamando para reportar el problem, right? The trouble. Ajá, the problem or trouble. Ok, very nice. Ok, empecemos entonces. Yo solo voy a escribir, ustedes ayuden. Good afternoon. For coming, Carla. Can I help you? Ok, good afternoon, me dijeron, ¿verdad? Yes. Ajá. Y luego me dijo Olga. Thank you for coming. Ok. En este caso sería thank you for calling o for coming. Ah, calling. Yes. Ok. Good afternoon. Thank you for calling. And the rest? My name is Raúl. My name is Raúl. Okay, muy bien. My name is Raúl. Is Raúl. How can I help you? How can I help you? Okay. ¿Le parece que está bien así la introducción? Good afternoon. Thank you for calling. My name is Raúl. How can I help you? Yes. ¿O le falta algo? Tech support. Ah, very nice. Thank you for calling to tech support, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Yes. Ok, porque tenemos que darle a saber a dónde está llamando, porque qué tal llamó un número equivocado. My name is Raúl, how can I help you? Ok, la siguiente. Hi, Raúl. El de Carla. Hi, Raúl. Hi, Raúl. It's Carla. Ok, hagámosla. Okay, vamos a ver. Good afternoon. Thank you for calling to tech support. What? My name is Raúl. How can I help you? Hi, Raúl. I'm Carla. Okay. ¿No les parece que deberíamos de preguntarle primero el nombre? Yes. Y después preguntarle how can I help you. Okay. No, les pregunto si sería así o no. Pues ahorita se me ha olvidado todo, ¿verdad? Yo estoy aquí nada más as a secretary. Teacher. Yes. Hello. Cuando nosotros contestamos los teléfonos, normalmente es la presentación esa que hacemos. Y el nombre viene como después de la introducción. Ah, vaya, entonces yo por eso les pregunto. Carla se presentaría. Ok, hi Raúl. Ajá. Entonces sería aquí. It's Carla. It's Carla, ¿verdad? Oh, I'm Carla. No, sería hi, Raúl. I'm Carla. Ay. Okay, it's Carla. I'm Carla, yo soy Carla. I am Carla. Juan Carla. This is Carla. This is Carla. Todo esto se pueden utilizar, ¿verdad? Pero hagámosla formal, entonces pongámosle my name is Carla. My name is Carla. Hi, Raúl. My name is Carla. Raúl has to Carla. Cuando recibe la llamada, Raúl
Bueno, al menos así escucho yo. Siempre preguntan con quién tengo el gusto. Entonces ya uno contesta y le dice buenas tardes con Olga, por ejemplo. Entonces. Hello, everybody. Raúl debe ser la pregunta, Carla. Del nombre. What is your name? Who do I like? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se diría? En este caso, lo más conveniente es What is your name, please? Ok. Entonces, nosotros que le decimos con quién tengo el gusto, ¿verdad? Y todo eso. Pero más formal decir, what is your name, please? What is your name? Okay, sería, good afternoon, thank you for calling to Tech Support. My name is Raul. What is your name, please? ¿Así? Yes. Y dejamos, how can I help you después, ¿verdad? Yes. Bueno, yo les estoy ayudando aquí, yo no sé. Después, si dejamos el examen, lo dejamos todo. What is your name? What is your name, please? Please. ¿Y aquí borro entonces esto? No, teacher. No. Entonces sería good afternoon, thank you for calling. Lo vamos a hacer al estilo de cómo contestan, ¿verdad? Good afternoon, thank you for calling to Tech Support. My name is Raul. What is your name, please? How can I help you? ¿Verdad? Así sería, ¿verdad? Ya ven que voy a trabajar acá en un call center mejor. Ok, what is your name, please? How can I help you? ¿Así? Yes. Yes. Ok. A little long. A little long, ok. He has a fluent English because he has to talk about all these phrases. Ok, very nice. ¿Y luego? Carla. Hi, Raúl. My name is Carla. Problem. I have a problem. Y aquí se dan cuenta que no sirve lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ajá. I have a problem. I have a problem. Problem with the energy service. With the energy service. Energy service. ¿Hasta ahí? ¿Yes? I have 2 days. Okay, vaya. Hello, my name is Carla. I have a problem with the energy service. Después de esto. Ellos siempre preguntan que desde dónde le habla. Ah, así para... ¿verdad? Entonces viene Raúl y le dice. Uy. Viene Raúl y lo primero que le va a decir, ¿qué es? Where are you from? Primero tiene que decirle, nice to meet you. Oh, it's a pleasure, Carla, ¿verdad? Yes. It's a pleasure, Carla. ¿Y luego? Where do you live? Okay, pero hay que darle una respuesta donde dice, I have a problem with the energy service. Sería como en inglés, ¿no? ¿Desde qué hora? What are you problem? In this moment, I create to report. Okay. Cuando le dice, it's a place, Carla. Entonces, lo primero que le tiene que decir, ¿verdad? I understand. ¿Verdad?
I understand. Porque recuérdense que cuando usted está, digamos, si yo soy el del call center, por muy enojado que esté, yo tengo que hablarle suave a la gente y tengo que decirle I understand. Y luego pedir disculpas, ¿verdad? Por el inconveniente, ¿verdad? Yes. I understand. And I'm sorry, no. I am sorry. Pero I apologize. Oh, okay. ¿Has escuchado esta, verdad? No. I apologize. I don't remember, teacher. Es apologize, es me disculpo. Oh, okay. Apologize. You understand, Pedro. I understand. Okay. Como que dice, entiendo y me disculpo. Ah, ah, okay. Ajá. Y luego aquí ya vendría la cuestión de la preguntarle todo lo demás, ¿verdad? Where do you speak? Where do you call me? Ajá, ¿sería? Where do you call me? Where do you call from? Where do you call from? To call from, okay. Recuerden que es llamada, ¿verdad? Call. Ah, okay. Where do you call from? ¿Les parece bien? Where do you call from? O where do you live? No, where do you call from? Call, porque no se llama. It's a pleasure, Carla. I understand and apologize. And I apologize. Where do you call from? Ahora, ¿quién iría? Carla. Vamos a ver. Necesito que participemos todos porque en su momento les va a tocar a ustedes crear una, ¿verdad? Aquí vamos para ir agarrando la idea. ¿Ok? Ok. I call from... I am calling from the... I call... Me parece algo interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo Luisiana. I am calling. Yes. Ajá, entonces la pregunta, ¿cómo tendría que ser? Calling from. Where do you call him from? Where do you call him from? Are you sure? No. Let's see. Yes. ¿Así tiene que ser la pregunta? Yes. Yes. ¿Y si yo pregunto con simple present, ¿con qué tengo que responder? Oh, where are you calling? Ah, ¿verdad? Como estamos en el problema. Ajá. Where are you calling? Calling from. Ajá, calling from. Where are you calling from, ¿verdad? ¿Y aquí sería entonces? I am calling from. Pongámosle a Popa, ¿verdad? Un ejemplo. I'm calling from a Popa. Okay. ¿Y ahí? Problem with the end of your service. ¿En dónde tiene el problema? O sea, en sí es como todo el servicio de la energía, pero I am calling from a popa. Okay. I have a problem. Perdón. También preguntan, ¿desde cuándo tiene el problema? Ok, ahorita ya le preguntó de dónde habla, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué sería la otra parte?
¿Desde cuándo tiene el problema? Y específicamente, ¿cuál es el problema? Entonces, aquí sería Raúl, ¿verdad? Raúl. Uh-huh. Raúl sería, ¿verdad? Yes. Ok, entonces, ¿qué diría Raúl? When? I'm calling from a purple. When are you traveling? Aquí tiene que ser una pregunta con en pasado, ¿verdad? Mm-hmm. When did the problem... You report. Mm-hmm. When did the problem start? Mm. Okay. ¿Así? Yes? Yes, teacher. ¿O no? Yo lo escribí, ¿verdad? Pero ahí está, dígame, yo lo puedo borrar. Solo imagínense una, más de alguna vez hemos llamado a Claro, a Tigo, por reclamarles por algo o por que tenemos inconveniente, ¿verdad? Hemos hablado por también el problema de energía, hemos hablado alguna empresa con la que hemos tenido inconvenientes en el servicio. Lo que sí es que después de que uno dice como el lugar donde reporta, ellos les explican el por qué hay fallas en el sistema en ese momento. Uh-huh. En el caso cuando sea que se ha ido la energía en todo el municipio, ¿verdad? Uh-huh. O en la zona por lo menos donde él vive. En Apopa. Ajá. Teacher, in this case, it's better to say the problem is in a specific area or is all on the house. Ah. Uh-huh. Ok, entonces aquí sería... Sería entonces, me dijo Karina. The problem is. Okay. Como es una pregunta, ¿verdad? Porque Raúl es que va. Raúl va a decir eso. Sorry. Raúl va a hacer esa pregunta. O Carla. Ah, okay. O Carla lo pudo haber dicho en el primero, después de I have problem with the energy service in my house. No. Ah, en ese caso, si lo vamos a hablar, porque aquí si decimos I have problem with energy service, vamos a entender que el problema es en todo el sector. Ajá, uh-huh, yes. Uh-huh. Y ya si decimos I have problems with the energy service in my house, estamos dando a entender que más que todo es en mi casa. Uh-huh. Okay. In this case, Raúl says. Raúl, question. Entonces, aquí entra lo que decía Karina. Is the problem? Teacher. In your house, yes. Raúl, one question. Can you give me your identification number, please? Okay. Ajá. En este caso, como es problema de energía, piden el código que tiene el recibo, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Ajá, very nice. Ok. Pero entonces, ¿esta pregunta iría o no iría? ¿Is there a problem in your house only? ¿El problema es solo en su casa? Solo en su casa. Yes, teacher. ¿Iría esa pregunta? Eso es lo que quería preguntar. ¿El problema es en su casa o es en todo el sector? Porque tendría que saber exactamente en qué lo va a atender. Ok, por eso, uh-huh. Como Raúl es el de Tech Support, ¿verdad? Yeah. Como Carla le dio una respuesta general, pero, no le especificó. Ajá, entonces, exacto. Por eso decía Karina que había que preguntarle si el problema era solo en la casa o en todo el sector. Exacto. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema principal, por decir así. Porque uh-huh. problemas de energía, servicio de energía, uh-huh. ¿verdad? Pero no he especificado por qué.
Entonces, pienso que habría que especificar por qué. ¿O cuál es el problema que tiene con la energía? Porque ahí solo dice problemas de servicio de energía, pero no especifica qué. Y siempre preguntan que cuál es la razón por la cual no hay energía. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces habría que dar una razón por la cual no hay energía. Okay. Digamos, entonces, donde dice Raúl is plus Carla. I understand. ¿Qué? ¿Qué es lo otro que dice? And I apologize. Ajá. Uh-huh. Where are you calling from? Uh-huh. Es ella que le habla de la ciudad de Apopa o de Apopa. Uh-huh. Entonces ahí no podríamos poner cuál es el problema de una sola vez. Do you know a reason the problem? Okay, cuando decimos I'm calling from Apopa. Uh-huh. Entonces Carla tendría que decirle sobre el problema o esperamos que le pregunte a Raúl. Sí, ok, tendría que preguntarle, obviamente. Uh-huh. Entonces, hasta donde está esa respuesta, ahí Carla tiene que responder después de Raúl. Donde dice, is the problem is your house only? Entonces ahí es donde debería dar la respuesta, pienso yo. Ajá, aquí sí ya vamos a decir si es exclusivamente en casa, bueno, en el casa de Carla o en toda la zona. Ajá. Ajá. Entonces está buena la pregunta. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahí sí. Your house only. Yes. Ok, vamos a ver entonces. Y aquí Carla especifica. Ajá, Carla, no sé, puede ser. Aquí ahora sí vamos a decidir si es solo en la casa de Carla o es en toda la zona. Ok. Uh-huh. At a night, a light, fallen, fell silent. Uh-huh. The main cables, no sé cómo se dice en inglés. Cables were cut. Were cut. Work up, ajá. Ajá. O sea, Okay. Pero primero contestemos la pregunta que nos ha hecho Raúl. Yes, only in my house. Aquí le dice, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. It is only in my house. In my house. Y ahora le agregamos lo que dice Iván. Because. Yesterday. ¿Verdad que así decía? Yesterday. Oh, a night. Yesterday night. Sí, tenemos que decir yesterday. Porque si decimos uh-huh. at night. Okay. Yesterday at night. Yesterday at night. A light pulse. Uh-huh. Fells. F-E-L-L. Felt okay. Silent. Because yesterday night feels. No. E-L-L. Felt, no. Felt. F-E-L-L. Ajá. Ajá. Felt silent. Silent. Felt silent. No, silent. Silent and the my cable. And the my cable. Cable. Workout. Was cut. Okay. Okay. Dice, yes, it's only in my house because yesterday at the night fell silent and the main cable was cut. Cuando decimos fell silent, ¿qué es lo que le queremos decir ahí? Cables principales. No. O, aquí están main cables. Okay. Y se cortaron. Okay. Entonces aquí lo que vamos a decir. Yes, it is only because in my house. Because yesterday at night, aquí cuando dice feel silent, porque dice, miren, uh-huh. porque ayer en la noche sentí silencio y el cable principal se cortó. Au. Ajá. Entonces yo me equivoqué. No, pero it's okay. It's okay. No, está bien. Yo por eso le pregunté si qué era lo que quería decir para.
porque me llamaba la atención, ¿verdad? Pensé que él iba a agregar algo más, pero entonces lo que usted quiere decir es que se cortó los cables principales. Se cortaron los cables principales. Ajá. Entonces son los cables principales. Aquí yo le he puesto el cable principal, main cables. Main cables, ok. Entonces aquí cambia el... Bueno, ajá. ¿Cómo se lee esa presión? Okay, yes, it is only in my house because yesterday at night the main cables were cut. Were cut, así se lee, were cut. Were cut. Y okay. Aquí queda la razón. So, the power went out. Cuando decimos aquí, power went out, estamos diciendo la luz se fue. Esto. The power went out. Went out, okay. Entonces, aquí como, aquí explicamos, miren, sí, es solo en mi casa, porque ayer en la noche los cables principales fueron cortados y por eso la energía se fue. Okay. Okay, ¿está bueno así? ¿Qué dice el público? Yo diría que dijera mejor because this morning. ¿Cómo? Porque donde dice donde dice yes, it's only in my house because yesterday at night. Como estamos hablando de la tarde, no se espera que pase tanto tiempo para hacer un reporte. Yesterday. Diga, en vez de decir yesterday at night, que diga because this morning. Cuando decimos at night, estamos hablando de la noche. Ajá. Mm. Pero es que los accidentes pueden pasar en el día o en la noche. Ajá. Vaya. Lo que yo entiendo que aquí lo que quiere decir Iván es que en la noche de repente se le fue la luz, ¿verdad? Porque los cables se les cortaron. No, sí, yo entiendo también. Ajá, entonces este. Lo que usted dice es que le agreguemos que fue en la mañana. Que le quitemos yesterday. Ajá. Porque como ahí estamos haciendo reporte en la tarde, no esperamos que pase todo un día para hacer el reporte. No se puede poner this morning. Después de because this morning, the main character, the two people will come. Bueno, digamos, no. Que si, digamos que si se le fue la, si le cortaron los cables a tipo 8 de la noche, ya a esa hora creo que no se puede hacer. Puede haber sido una ardilla. Ajá. No, pues sí, es cierto. La luz porque las ardillas disparan los fusiles, andan en los cables. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Oh, teacher, como al principio saluda a Raúl con good afternoon. Para que no sea como mucho el lapso de tiempo. Uh-huh. Entonces, entonces solo le ponemos yesterday. Ajá, o cambiamos el saludo y le ponemos good morning. Ah, puede ser también. También. Ah, entonces decidamos. Good morning. Good morning. Ok, good morning. Yo solo soy el secretario. Good morning. Ok, bueno, entonces ahora va Raúl, ¿verdad? Yes. Ajá, ¿y qué le va a decir Raúl ahí? Teacher. Yes. Raúl le va, la Raúl le va a pedir el código que piden cuando uno llama. Excelente, ¿verdad? Un código. Ajá, pero tiene que ir otra vez la palabra. Oh, esta. Understand. Ajá, y tiene que ir, porque recuerden que siempre cuando usted le dice, mire, tengo un problema. Ah, sí, le entiendo. Y me disculpo, ¿verdad? Cada vez que usted le dice algo, le entiendo y me disculpo. Entonces vamos a copiar esto aquí. Para ahorrarnos el movimiento de los dedos. I'm just going to apologize. Y aquí sería. Tu número. Can you give me? Ajá. No sé qué datos piden, la verdad. El NITS. Number. El NITS. Nada más el NITS piden. Can you give me the... No sé qué
el do you, el recibo piden, teacher. Es que tiene un código. SI. Oh, you give me. El nick, your... ¿verdad? El nick. S-I-S. Nick. S-I-S. Ajá. Nick. Oh, nick. Ajá. Así es, ¿verdad? N-I-C. N-I-C. No, N-I-C. Ajá, ajá. Sí, así. N-I-C, ok. Uh-huh. Can you give me the nick number, ¿verdad? Yes. 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 Number, please. Y siempre hay que poner el please, ¿verdad? Teacher, yes. Ese NIPS nada más es el código del contador y ahí ya les aparece toda la información. Ah, okay. Ajá. Por eso, el primero pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es todo? Ya cuando tiene la uh-huh. situación de lo que pasa, ya pide el código para hacer el reporte. O ajá, exacto. Ajá. ¿Verdad? Yes, hoy va Carla. Hoy va Carla. Voy a ver, aquí hay que inventarnos un número. No me lo vayan a decir en español. Dígamelo en inglés. No me van a pasar 1, 5, 6. 5, 5, 5, 5, corriente. Ok, vamos a ver. 4. 4. 6. 6. 9. 9. 1. 1. 1. 8. 8. ¿Cómo se dice guión en inglés? ¿Cómo? No, pero no lleva, no lleva guión, ¿verdad? A saber. No. No, el nick no lleva guión. No, no es un nombre correlativo. 4691. Ah, 46. Miren, yo lo estoy diciendo en español. 46918. ¿Ok? 2-3. 2-3. Yo creo, yo no sé cuántos sí. números llevan, pero dejémoslo así. Más ¿verdad? O menos así. Uh-huh. Ajá. Ok. ¿Y ahora? Para Raúl. Teacher, ahí no sería my need is. Ajá. Podría ser también. O the nick number. The nick number. Ajá. The nick number is. Y luego, como le pide también el nombre, el nombre de a quien está el servicio. ¿Verdad? Ajá. Pero, pero ahorita solo le ha pedido el nick. Ok. Sí, ahorita solo le ha pedido el nick, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Sí. Ok. Raúl. Va Raúl, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sería? Como thank you. Thank you. Ajá, muy bien. And allow me a second en lo que él ingresa los datos al sistema. Allow me a second in. Pero habría. ¿Cómo se dice, teacher? Pero give me a second. Pero habría que hacer lo que dice Iván, que hay que pedir el nombre completo porque siempre usted pide le da el código y como ya a ellos les aparece, pues. Pero lo que quieren es verificar si su nombre está el que está ahí. Uh-huh. Thank you. ¿A nombre de quién está el servicio? Oh. Ah, yes. Ajá. Entonces sería. Is the service. Uh-huh. ¿O cómo? And what's name in the service? No sé, teacher. Vamos a ver, intentemos. What name? What is your name? Mm-hmm. Your service. Oh, your service. What is the name? Mm-hmm. Ajá. Titular. Okay. What is the name of the official? Official. ¿Así? Mm.
Ok, o podemos hacer este tipo de preguntas, miren. Is the service, ¿verdad? Is the service, es el servicio. Uh-huh. Is the service. Y ahora se la preguntamos. Is the server. Is the service. Uh-huh. Y, your name. Uh-huh. Is the service. In, on, or at? At your name. At your name, very nice. Is the service at your name? Yes. Y aquí le vamos a decir, ¿verdad? Ahí dependiendo, si Carla quiere decir que no, que es el nombre de otro. ¿Qué le vamos a poner de respuesta? Yes. Yes. Y aquí le vamos a dar el nombre completo, ¿cómo sería? Carla María Fuentes. Ojalá que no haya alguien así que se llame porque nos va. Para mentir. Carla María Fuentes, ¿verdad? Yes, Carla María Fuentes. Y aquí entonces le va a decir Raúl lo que decía yo, Luisiana. Uh-huh. Ingresaría en el reporte. Carla María Fuentes. Res. Can you wait online a minute, ¿verdad? While I made the report. ¿Sería así o no? Yes. Pero aquí sería a minute. Teacher, siempre antes de hacer el reporte, le dice, el servicio aparece a nombre de fulano de tal y la dirección. Mm-hmm. Y ahí ya después de eso le dice que le van a hacer el reporte. Vale, aquí está el nombre completo, ¿verdad? Ya Carla ya dijo el nombre. Pero ellos siempre le confirman el nombre y la dirección a uno. No, por eso cuando Raúl le pregunta, is the service at your name? Ya Carla le dice, yes, Carla María Fuentes. Ya le está confirmando que sí está el nombre de ella. Entonces ahora, ¿qué es lo que habría que confirmar? Es la... De más datos. La dirección. ¿Verdad o no? Sí. Miren cuánto nos ha costado esta conversation, llevamos casi la hora. No, pero es good, but it's good, porque así ustedes ya van a saber. Después yo le puedo decir a conversation reporting a problem y ustedes me la van a hacer en 2 minutos. Ah, sí. Oh. Okay. Thank you. Is the service your name? Y ya le dice, yes, Carla María Fuentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que había que preguntar entonces? Aquí vamos a agregar algo más de Raúl. Yo creo que la mayoría están viendo la selecta, por eso no están participando. ¿Verdad? No. Ok, vamos a ver. Hay algunos que no me han dicho ni hi teacher, nada, ¿verdad? Vamos a ver. Yes. ¿Verdad? Dice Carla María Fuentes. Aquí siempre ellos hacen algo para asegurarse de que estén tenga la misma dirección, ¿verdad? Me confirma su dirección. Ajá. Y aquí sería just to confirm or to make sure, just to make sure, sure. Your address is. Y aquí, ¿qué dirección le ponemos? Uh-huh. Valle Verde. Your address is Valle Verde.
¿Cómo se ve eso? Quiero ver la dirección de mi trabajo. Final. Valle Verde. Valle Verde, Apopa. Ok, ya voy, Irma. Valle Verde, solo Valle Verde. Ah, Valle Verde. Pasaje 3, ¿verdad? Pasaje. Ajá. Ok, en este caso nosotros utilizamos pasaje, ¿verdad? Uh-huh. O oh, strip. Strip, las camelias. Aquí, con las camelias. Uh-huh. Las camelias. Strip. Uh-huh. Las camelias strips. Bueno, como camelias es, ¿verdad? Uh-huh. Solo aquí. Las camelias strips, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Number house. Y aquí le pone house number. Number 11. Bye. Okay. Recuerden que esto es por protocolo. ¿Sería así? Yes. Yes? Yes. Okay, just to make sure, your address is Valle Verde, Las Camelias Street, House 11. Es una pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre ellos es cierto, con pregunta para confirmar la dirección, porque como a esa dirección van a enviar el técnico. Uh-huh. Entonces, ¿qué le va a decir Carla acá? Yes. Yes, it's correct. Yes, it is correct. Yes, it is. Entonces ahora sí ya vendría lo que dice aquí, ¿verdad? Can you wait online some minutes while make the report? Y aquí hay que ponerle please, ¿verdad? ¿Sería así? Yes. Okay. ¿Y ahora? Luego siempre continuaría Raúl. Carla. Tiene que confirmar. Dice, Carla, uh-huh. Yes. Sure. Yes, I am waiting. Uh-huh. Ah. Porque si solo dice sure, es como que dice okay, ¿verdad? Está bien. O le agregamos la la oración completa. No. Más o menos. Ni ok, dice una vez. Va, entonces, sure, ¿verdad? Sure. Entonces, ahora sería. Raúl. Raúl, ¿verdad? Ajá, ¿qué diría Raúl? Ya está. De loca. Ya está el informe y quedan un número. Thanks for. For you wait. Wait. For you wait. Por favor, tome nota de su gestión. Okay. Your report please. Is already in progress. ¿Verdad? Ya el reporte está en progreso, ¿verdad? Ahora solo hay que darle el número de. Okay. Your case number is. Y aquí dámelo un número. Mm-hmm. 845, me dijo. 126. Okay, bye. Thanks for your way. Your report is already in progress. Your case number is A45126. ¿Y aquí hay, qué más se le dice? En 2 días hábiles. Ah, eso, ¿verdad? The personal will visit you from 24 or mm-hmm. 48. Porque a veces le ponen 3 días, ¿verdad? De 24 a 72 horas. Yeah.
20 or 70 for from 24 or 72 hours. ¿Verdad? ¿O no? Or one or three days. Hola, hola. ¿Y si se pone en días y no en horas? ¿O siempre en horas? Yo casi solo he escuchado en horas, ¿verdad? Le dicen entre 24, 48, 72 horas, pero si ustedes quieren, pongámosle días. De todas maneras, nuestro tech support es otro nivel, ¿verdad? No, es en horas. ¿En horas? Sí, en horas, se lo dicen aún. Ok, very nice. Entonces acá, ¿qué más faltaría? Hasta ahí termina. Sí. ¿Algo más en que le pueda ayudar? Esa pregunta, ¿verdad? Is there anything else? ¿Verdad? Is there anything else in which I could help you? I can help you. Uh-huh. ¿Ahí? Yes. Yes. Hola, hola. Después sigue Carla. Carla. Entonces, ¿qué diría Carla? No, solamente thank you. In English. Tell me in English. Thank you for attention. Solo thank you for the attention, diría Carla, nada más. Yo solo gracias. Thank you for helping. Okay, but tell me in English, not in Spanish. Tell me in English. Dígame en inglés. No, not only. Thank you for your help. Thank you for your help. Thank you. No, ¿verdad? Primero hay que contestar la pregunta. ¿Hay algo más de lo que puedes? No. That's okay, ¿verdad? No. Chica. That's okay. Thank you. Aquí le vamos a poner thanks for your attention, ¿verdad? ¿Está bueno así? No, thanks. No, that's okay. Thanks for your attention. Or for your service. Yes. Service or attention? Attention. Attention. Okay. ¿Y entonces qué le dice Raúl? Have a nice... It's a pleasure, ¿verdad? Have a nice day. ¿Así? Yes. Okay, miren la conversación que nos hemos echado. ¿Verdad? Buena conversación. Pero así son las de ellos. Lo tiene como una hora hoy. Yes, that's very nice. And that's the point that we can learn how to use it. Ok, vamos a ver. Necesito dos voluntarios que me ayuden con la conversation. Yeah, teacher. Ok, Karina, very nice. Somebody else? Vamos a ver Carlos Roberto. Karina y Carlos Roberto. Carlos Roberto va a ser Raúl y Karina va a ser Carla. ¿Ok? Let's see, Carlos. Ok, Carlos is ready. Hello? Ok. Ok, let's start. Good morning. Thank you for calling to Teach Support. My name is Raúl. What's your name, please? How can I help you?
Hi, Raul. My name is Carla, and I have a problem with the energy service. It's a pleasure, Carla. I understand and I apologize. Where are you calling from? I am calling from Apopa. Is the problem in your house only? Yes, it's only in my house because yesterday at night, the main cables were cut, so the power went off. I understand and I apologize. Can you give me the NID number, please? The NID number is 4691823. Thank you. Is the service at your name? Yes, Carla Maria Fuentes. Okay, just to make sure, your address is Valle Verde Las Camelias Street House number 11. Yes, it's correct. Can you wait online some minutes while I make the report, please? Sure. Thanks for your wait. Your report is already in progress. Your case number is 84-51-26. The personnel will visit you from 24 or 72 hours. Is there anything else in which I can help you? No, thank you. No, thanks for your attention. It's a pleasure. Have a nice day. Very nice. Excellent. Very nice. Vamos a ver si me ayuda Ángel Guardado con Hilda. Okay. Okay. Good morning. Thank you calling the test support. My name is Raul. What is your name, please? How I help you? I'll help you. Hi, Raul. My name is Carla. I have a problem with the energy service. It's a pleasure, Carla. I am the star in the police. Where are you calling from? I am calling from Apopa. Is the problem in your house only? Yes, it is only in my house because yesterday at night, the main cables were cut, so the power went out. I am on the star and the police. Can you give me the NIP number, please? The NAC number is 4691823. Thank you. Is the server at your name? Yes, Carla Maria Fuentes. Just to make sure, your address is Valle Verde, Las Camelias Street House 11. Yes, it is correct. Can you wait only some minutes while I make the report, please? You sure? Thank you for waiting. Your report is already in the progress. Your case number is 845126. The personal white visits you from 24 or 72 hours. Is there anything else which I can help you? No, that's okay. Thanks for your attention. It's a pleasure. Have a nice day. Excellent, very nice. Okay, vamos a ver ahora si me ayuda Luisiana. Vamos a ver Nelson. Con Nelson Iván Alfaro.
Nelson, are you there? Hi. Okay, Nelson and Luciana. Okay, but Luciana, hello. Okay, in this case sería Nelson entonces with Joanna. Okay. Okay. ¿Cómo va la selecta, Joanna? 2-0, teacher. Ah, okay, thank you. Vamos a ver, entonces, Nelson sería Raúl y Carla sería Joanna. Pero Nelson creo que se les escucha un poquito suave el audio. ¿Me escucha? Ahorita sí un poco. Bueno. Okay. Good morning. Thanks for calling to Tech Support. My name is Nelson. What is your name, please? How can I help you? Hi, Raul. My name is Carla. I have a problem with the energy service. It's a pleasure, Carla. I understand. I apologize. Where are you calling from? I'm calling from Apopa. Is the problem in your house? Yes, it is only in my house because yesterday at night the main cables were cut, so the power went out. I understand and I apologize. Can you give me the NIC number, please? Okay, the NIC number is 46918223. Is the service your name? Yes, Carla Maria Fuentes. You take just to make sure your address is Valle Verde, Las Camellias Street. Yes, it is correct. So, I make the report, please. Sure. Thank you for waiting. You repeat. Your case number is 45126. The person will visit you from 24/7 to 2 hours. Is there anything else in which I can help you? No, that's okay. Thanks for your attention. It's a pleasure. Have a good night. A good day. Okay, have a good night. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver los últimos. Vamos a ver si me ayuda Iván Ernesto Elías con Carolina. Okay. Okay, pero vamos a ver. Usted sería Raúl, Iván, y Carolina sería okay. Carla. Okay. Okay. Good morning. Good morning. Thank you for calling to Tech Support. My name is Raul. What is your name, please? Who can help you? Hi, Raul. My name is Carla. I have a problem with the energy service. Yeah, también, pero it is a pleasure, Carla. I understand. I apologize. Where are you calling from? I am calling from Apopa. Is the problem in your house only? Yes, it is only in my house because yesterday at night the main cables were cut, so the power went out. I understand. I am apologizing. I can hear me the need number, please. The NIC number is 46
9, 1, 8, 2, 3. Thank you. Is the service at your night? Yes. Carla María Fuentes. Just to make sure. Your address is Valle Verde, Las Camelias Strip, House 11. Yes, it's correct. Men's fashion is you buy online. Fashion if we come minute with a mighty report, please. Sure. Tengo para andar con aquel, no quise. Bonita ropa. Okay. Okay. Give me a minute. Compro un libro. O sea, hay horas más caros. Pues. Ok, hoy sí. Que Carlos tenía encendido el micrófono, estábamos escuchando la conversación. Ok. Ok. Ajá. Hoy sí. Ok. Thanks for your quiet. Ajá. Your reports are already in progress. Ajá. Your case number is 845126. Yes. The personnel will visit you from 24 or 72 hours. Is there anything else in which I can help you? No, that's okay. Thanks for your attention. It is a pleasure. I have a nice day. Okay, very nice. Excellent. ¿Anotaron, verdad, esta conversation? Yes. Okay, very nice. Excellent. So. No, teacher, a mí me falta. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que se la voy a enviar por WhatsApp. Ok. Bueno, ajá, porque okay. Si no, no va a dar el tiempo. Ok, okay, teacher. Entonces yes. Ahora, ayer terminamos esto, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte pendiente, ¿verdad? Los problemas que pueden dar, what are the common issues you have in your workplace? Los problemas comunes que tienen en su trabajo, ¿verdad? Write down the most common problems you have with the equipment in your office, los problemas que tienen con su equipo en la oficina, y los problemas que ustedes y sus compañeros tienen en común, ¿verdad? En la sección. Vamos a trabajar en esta página ahorita, lo voy a poner en a breakout room. Y vamos a trabajar con esto. Miren, work with a classmate, write the problems for each piece of equipment. Vamos a escribir el problema. Y luego, and the name of a piece of equipment in your workplace using the diagram in the page 41. Aquí vamos a tener, por ejemplo, si decimos que es el CPU, ¿verdad? Como se decía ayer, si hace a funny noise, si este, no funciona, it's not working, o algo, ¿verdad? Aquí vamos a poner el item es lo que nos da problemas. Si es el Wi-Fi, por ejemplo, there is no internet connection, the lights are off, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad que si, más o menos, no sé si me entienden lo que vamos a hacer? Yes? Yes. Hello, the rest? Sería de tres el grupo y serían yes. Tres problemas por cada uno. No. Va a ser no. Siempre en pairs. Aquí ustedes van a elegir tres problemas, ¿verdad? Ya sea del internet, la energía, y aquí ya más o menos tenemos vocabulario, ¿verdad? Virus. Ajá, si usted es virus, entonces usted aquí pone qué es el problema del virus que tiene, aquí va a agregar, ¿verdad? Ahí ustedes le agregan lo que le van a poner. Y luego, van a practicar esta conversación. Esto, entonces sería página 42... 40 y 41. Uh-huh. ¿Verdad? Yes. Ok, pero antes quiero confirmar, los que tienen la pantalla apagada, ¿todos están online? Let's see. Present, yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Ok. Teacher, solo una consulta. Yes. De la página 40, ¿sería el rombo, desde el rombo 5 o el rombo 6? No, let me see. En el 5 lo que van a hacer es que ustedes van a poner ahí los problemas comunes que tienen en su lugar de trabajo y algunos que tienen con el equipo de oficina y algunos problemas que tengan con sus compañeros en cuanto al trabajo que ustedes hacen ahí, ¿verdad? Okay. Y luego acá el rombo 6 va junto con la página 41. Ajá.
Que son las tres preguntas. Sí, las tres problemas que ustedes van a presentar, ¿verdad? Con sus parejas. Tres problemas. Ajá, okay. Y ustedes ahí van a poner, por ejemplo, como les decía, si ponen el Wi-Fi, ustedes van a decir qué es lo que no funciona el Wi-Fi, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces vamos a hacer los breaker rooms. We have. Hello, Irma. Hello, hello. Hello, teacher. Me está sacando cada rato el internet. Ah. Ok, ahorita la voy a... Déjame ir, Irma. No. Déjame ver aquí ahorita, permítame, pero... Hola, Irma, no. Creo que no. Ok. Lo voy a agregar entonces, le voy a agregar a Nimian entonces, porque también Hilda no se está conectando. Un segundo. Vamos a ver si Nimian. Ok. Aquí está con Nimian ya, ¿verdad? Hola. Ok. Hola, Nimian. Nimian Elizabeth. Sí, hola, Iván. Hola, Nimian. Do you understand me? Irma? Oh, do you understand me? Hello. We need to talk about the three problems. Okay, Irma y Hilda. Yes, teacher. Ahorita no están en breaker room. Quiero moverlos, pero me aceptan la solicitud cuando se las haga. Okay. Vamos a ver. Number 10. Irma. Okay. Ahorita ya se las envié. Ok, hoy sí. Teacher, ¿qué es lo que explicó? Porque me sacó otra vez. No, ahorita yo los moví para el breaker room. Uh-huh. Es que ahorita no estaban en el breaker room, estaban en la principal, entonces ahorita los moví a la breaker room. Ah, okay. Okay, hoy sí. Thanks. Okay, Hilda. No sé qué vamos a hacer. But the teacher said that we need talk about the three problems. The problem number one, you talk about your problem, but only for you. And the second problem, do you need to talk about the problem that you in your job, but the third case, you need to talk about the problem that you have with your, how do you say, compañero, neighbor. ¿Me entendió, Irmita? Es en la página 40. Ajá.
O sea, ajá, un problema del trabajo, me dijo, un problema de los compañeros. No. El primero es un trabajo que tenga usted, que le afecte directamente a usted en el trabajo. The second is un problema that you have about them. Digamos, con el jefe o un problema en general. Mm-hmm. And the number three es un problema que tenga usted con unos, con, digamos, con sus compañeros, que ponerse de acuerdo, qué sé yo. Mm-hmm. Do you understand me? Déjole, pues. For me, the particular problem is with my internet. It's with my internet because it's very complicated. For me and another people, it's CPU. CPU, yes. It's on. It's a virus. The first problem. It's a virus with the. It. Yes. Have a virus. Have a virus. Mm-hmm. Zombie. Mm-hmm. Yes. I have problems. It with my computer. Yes. My computer. Mm-hmm. The problem is in cable. The problem is in cable. It's a cable. Cable in what? In TV. Red TV. Lost the energy service. Same. Servidores. No, o sea, ya teníamos la de desconexión de los servidores. Deciden la energía eléctrica, porque sin energía, ahí sí, de plano, se para todo. Entonces, ¿qué otro pudiéramos escoger? We have a situation with leaks. Okay. What else? Bueno, ahí están tres, ¿verdad? No sé si decía un número específico. No dijo. Uh-huh. Pero bueno, de pronto tiene problemas que se le ve el agua, ¿no? And the mobile scale has wind problems. En este caso sería que tiene problemas con el peso. Tengo problemas con el peso, exacto. Pero es como le estoy explicando ahí que la the main scale in under repair. Está la báscula principal está en reparación. And the mobile scale has quite problem. Y la báscula móvil tiene problemas de peso. Uh-huh. Ajá. Okay. Okay. Eso sería con el trabajo. La siguiente sería
los problemas que tiene con el equipo de oficina. Asuntos, o sea, sería como, wow, como, what do you do usually in your work? For example, what are the common issues you have in your workplace? Yes? No? Teacher, have a question. Number five, y yes. ¿Son tres preguntas o es una sola? Number five. Son tres, you have three charts, ¿verdad? Tres cuadros. Uno es para que ustedes puedan anotar sobre los problemas comunes que tienen en el workplace. Lo otro es para los problemas que tienen con los equipments en la office, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro es el problems you and your classmates have in common in the middle section. Es lo que tienen también, ¿verdad? En la sección de trabajo, a la hora de desenvolverse en algo, referente al trabajo. Es para reportar esos tres tipos de cosas. Pero la tercera es los problemas que tenemos en común con el compañero, ¿no? Yes, yes. En the middle section. ¿Pero qué significa en the middle section? The middle section, como estamos hablando de que son colleagues, ¿verdad? Okay. Es referente a lo que ustedes tienen dentro del desenvolvimiento de trabajo en su lugar de trabajo, pues, valga la redundancia. Ah, es un área. Ajá. Ok. Bueno. Ok. Yo tengo una pregunta, ¿cómo va la selecta? Ganó 2-0. Ah, ok. No, hombre, pero bien feo jugar. No, hombre, sí. Pero bueno. Ya se sabe, ¿verdad? Sí, bien feito. Por eso no participó hoy en las clases. Ajá. No, teacher, es que yo vi que se emocionaron los compañeros. Ok, very nice. Hoy participaron los que poco participan en la clase. Exacto. Yes. Yo hablo cuando hay mucho silencio. Ah, ok. Ok, continue. Ok. Okay, Nelson, what are the common teacher finish? You finished already? I'm going to. Yes, only the box in page 41, right? Or I don't. And you practice the conversation in page 42? Oh. Okay, I'm sorry. I did. Okay. Por eso me he admirado que me decía que habían terminado. Yes, I forgot. Okay, because you were watching the selecta, ¿verdad? Yes, no, I'm teacher. Talking about it. Oh, you were talking about the selecta. Okay, that's good. Okay, practice the conversation. Okay, thank you, teacher. Okay. Just only this conversation. I forgot your instruction. I'm sorry. Okay. Okay, very nice. Solo ya solo la conversation and that's it. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. You. Okay. Karina, you are Mike and I am Maria. Okay, okay. Just give me. Why? He said 2 more minutes, right? Yes. Okay, we have time. The second is my boss. Hello, Hilda.
Hilda. Hello. Oh, ya nos sacaron. No, no, no creo. No, no. Yo vine, yo vine. Okay. Teacher, teníamos una pre- I have a question. Okay. My partner and me, we say, no sé si así está bien, decimos. Uh-huh, we say, yes. We say that what the equipment is the CPU. Yes. But the problem is it is or it have a virus. It has a virus. It has a virus. It has a virus. Mm-hmm. It has a virus. Ahí teníamos dudas, estaba bloqueada. It has a virus. Thank you. Aunque sea cosa, teacher. ¿Ah? Aunque sea una cosa, siempre es has. Sí, porque como es tercera persona. Ah, okay. Ajá, recuérdense que está he, she, and it. Mm-hmm. It has a virus. Yes. Okay. 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 And another problem with a copy machine. Paper jam, no printed a copy. Maybe no start. No enciende. Okay. The copy machine don't start. Oh, when the copy. ¿Qué otro podría ser? What? Breaks a change of a rain. Cambio de llanta. Mm-hmm. Ya completamos las tres. Podría ser. Change. Tire. Change. Cambio de una rueda o llanta. Change. Customer attention. Possibility problem in one more. Una más. Lake of water. Sería la falta de agua. Uh-huh. Esa ya. In the house o in the office. Okay. Una más, one more. Possibility. Para llamar. Sports. Es seguros de vida. Seguros de vida. Otra target, credit target. Online. Bank. Problem is target credit. Crédito de vida. No. Problema de tarjeta de crédito. Target. This is a. Hmm?
Sería en la tarjeta de crédito, ¿no? Credit bank. Credit card. Yes, it's slowly. And probably, in the future, the company, are giving you a computer. Okay, les agregué a Luisiana porque se viene conectando para que trabaje con ustedes. Ya falta poco para terminar, pero para que trabaje con ustedes. Ok, teacher. Okay. Hi, Luciano. Ya terminamos la parte. Hello. ¿Me escucha bien? Sí, hoy sí. Okay. Hoy sí le escucho. Ya tiene los tres problemas. Hola. Hola, ya tiene los tres problemas. Solo uno hice ahorita. Yo para el tercero. Okay, I think everybody is here. Okay, very nice. Today, we're going to finish almost here because there's no more time. Vamos a terminar algo ya cerca por acá porque ya no nos da más el tiempo. Es importante, la actividad que tuvimos de inicio es bastante buena, ¿verdad? El que creáramos una conversación y me pareció very important porque estuvimos trabajando bastante. Y algunos de los compañeros que han estado un poco que a veces les gusta quedarse como escuchando, practicaron más hoy, ¿verdad? Y eso es good, that's good. Y eso es interesante. Me gusta porque entonces las clases van siendo un día unos, otro día otros, and that's perfect, that's what I want. Y también hemos aprendido lo que es entablar una conversación entre una tech support y la persona que is reporting a problem, right? And that's perfect. Así que vamos a revisar mañana esta tarea. Mañana les voy a explicar el use the would, can, porque mañana vamos a aprender a hacer eso para a utilizar esos modales. Y vamos a tener una práctica, para poder crear the conversations. But before, I don't know if you have a question, Ancho here. ¿Si tiene alguna pregunta? No. Hoy no. No, hoy no, ok. Mañana, no. Yes. Yes, yo sí. Ok, very nice. Bueno, solo recordarles siempre, ¿verdad? Que los minutos son importantes. Hay algunos alumnos que ya tienen problemas con los minutos. Así que tenemos que prácticamente en las clases que faltan estar completamente los 120 minutos. Para que no vayamos a tener problemas.
si a usted no le ha caído un mensaje, es porque usted va bien con los minutos. Tal vez ha faltado, pero no le está afectando mucho para lo que es el tema de la asistencia. Pero algunos, yo les voy a estar enviando los mensajes a mañana o ahora mismo en la noche para que se pongan al día. Porque recuerden, como les dije, ustedes pueden ir muy bien en speaking practice, en evaluations in the platform, pero si no tienen la asistencia, les va a tocar volver a repetir módulo 2. Porque recuerden que es un requisito de INSAFOR la asistencia. Y acá se mide en base a minutos. Entonces, este... Teacher, I have a question. Yes. ¿Y ese mensaje cae a dónde? Personal. Y ahí dice que uno ya dejó el módulo. ¿Cómo? No, yo les envío un mensaje diciéndole, digamos que fuera en su caso, Giovanna. Yo le escribo, hola Giovanna, gusto saludarle. Solo le escribo para recordarle que necesitamos asistir lo más que podamos a estas últimas clases, o mejor dicho, completamente, porque usted tiene un poquito de problemas con los minutos, así que para que pueda acercarse. Hello, baby. Baby, señorita. Ajá, yes. Ángel. Perdón. Si uno tiene la cámara apagada, eso creo que no es problema, ¿o sí? No, no hay problema. Sí, yo por yo eso creí que eso tal vez el sistema lo tomaba como algún problema. No, por eso siempre les he dicho y les he recordado a veces en mensaje y a veces lo hago acá. Si usted tiene problemas de conectividad y no puede utilizar micrófono y cámara, pues no hay problema, pero permanezca conectado por los minutos. Porque digamos, si usted me dice, teacher, fíjese que yo hoy no voy a poder porque solo voy a estar con el teléfono, un ejemplo. Yo le puedo decir, sí, está bien, no hay problema. Pero la plataforma no le va a decir, no hay problema. Le va a decir ahí, usted es 0 minutos el día tal. Entonces, si usted está conectada, aunque no pueda utilizar el micrófono y la cámara, pero con que esté conectado o conectada, los minutos van contando y eso es lo que le va surgiendo. Teacher. Creo que la pregunta de Carlos sale porque en el módulo anterior nos pedía la teacher de que mantuviéramos encendida la cámara. Era importante. Eso es lo que nos decían en el módulo pasado. Sí. Yo he sido bastante flexible, ¿verdad? Uh-huh. En algunos casos no les he dicho, miren, quiero que mantengan la cámara encendida. Porque yo sé que muchos de algunos de ustedes, ¿verdad? De repente están conectados, yo estoy dando la clase y no están en la clase. Pero como, pues, igual, esto es personal, ¿verdad? Okay. Entonces, yo no les digo nada, solamente les digo, antes de ir a los breakout rooms, sí me aseguro, porque de inicio yo a veces los enviaba a breakout rooms y a veces había personas que estaban conectadas sin micrófono y sin video. Entonces, cuando ya iba a practicar con otra compañera, se quedaba sin practicar porque el otro estaba en silencio. Por eso hoy siempre pregunto, ¿estamos activos para asegurarme? Exacto. Pero okay. Yo soy del criterio de que si estamos acá es porque queremos aprender, ¿verdad? Entonces yo no necesito decirles, miren, hagamos esto, ustedes son los que van a decidir, porque al final, pues, al igual que yo estoy aprendiendo, enseñándoles a ustedes, ustedes necesitan aprender más. Entonces, es algo que ustedes tienen que tomarlo como una actitud propia, ¿verdad? Y algunos pues me dicen, teacher, fíjense que yo no voy a poder estar con el audio ni con el video, puedo estar nada más escuchando. Ya es diferente, entonces yo ya sé que esa persona no va a participar en clase, por eso no le pregunto, o cuando lo envío a Record Rooms, los envío en 3 porque sé que no va a participar. Pero me ha dicho previamente. Exacto. Ajá. Okay. Y por eso es que yo no paso ahí, miren, pongamos la cámara, porque pues somos adultos, ¿verdad? Yo creo que ya no necesito, como les dije la vez pasada, cuando uno está en la escuela, pues tiene que ir con los niños, ve para adentro, y ya le voy a contar a su papá, le voy a contar a su mamá. Pero ya con adultos, pues es diferente, ya es más personal, ¿verdad? Ok, ¿qué les iba a decir? Lo otro, los problemas que pasan de que muchas veces el modo ambiente es normal, ¿verdad? Pues tenemos mascotas, de repente la mascota está ladrando, vivimos a orillas de calle, yo vivo en una calle principal, gracias a Dios no vengo hasta abajo,
pero a veces pasan unas motos que es más el ruido que lo que avanza, pasan los perros, pasan los carros, y también me pasa, ¿verdad? Los problemas de conectividad también a mí, igual que a ustedes, nos pasa, entonces es algo que va a pasar acá. Pero eso no va a afectar la asistencia. La asistencia es cuando, por ejemplo, hemos faltado a 5 clases, hemos faltado una semana completa, entonces ahí sí se nos dificulta, ¿verdad? Ok. Yeah. So, le voy a pasar asistencia la última vez. And when you listen your name, please tell me present, right? Right. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Let's see. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa. No. Okay, Emerson Alberto Guevara Ortez. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Okay. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo present. Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Present. Okay. Present. Yes, yes. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Antes de que no se van a retirar, Ana Daisy Fuentes, usted se quedó conmigo ya en refuerzo. Yes, ¿verdad? Sí, ya se quedó, ya me quedé una vez. Ok, entonces creo que solo estoy pendiente con Nimian, usted ya se quedó conmigo, ¿verdad? Yes, teacher. Ajá. Iván Ernesto Elías. Yes. Carolina. Carolina? Yes, teacher. Al inicio, creo. Ok. Entonces creo que solo me falta Emerson. Emerson is connected? Yes. Ok. You will have to stay with me after the people get out of the meeting. You have to stay with me 10 minutes. Okay, people. So, see you tomorrow. Por favor, tratemos de practicar lo más que podamos, ¿verdad? Y como les digo, si ustedes tienen algún inconveniente, algún problema sobre alguna práctica que ustedes estén haciendo, escríbanme. Teacher, mire, yo en esto tengo dudas, estoy haciendo esto. Y yo le puedo orientar, ¿verdad? O teacher, fíjese que ahorita estoy tratando de escribir un reporte, un ejemplo, ¿verdad? Porque usted quiere practicar y yo quiero saber cómo hacer esto. Bueno, no hay problema, pues yo estoy dispuesto, aunque sea tarde, pero ahí estoy contestando. Y también, si van a tener inconvenientes para conectarse, solo díganme, teacher, yo me voy a conectar, pero no voy a poder participar, pero que sea verdad. No va a decir, voy a poner la cámara apagada y el micrófono y para estar dormido, por todas maneras, lo que quiero en un minuto. Ok. Ustedes ahí, muchos de ustedes eso hacen, nomás se conectan, me escriben, algunos me envían mensajes al grupo, otros directamente WhatsApp. Y así pues yo ya estoy
ya tengo el conocimiento de eso. Ok. See you tomorrow. Have a good day. And sweet dreams. See you tomorrow. Okay, Emerson. Okay. We have the time now because en Safari la institución le dan a ustedes un par de minutos. Después de la clase para poder orientarnos en alguna situación que usted tenga dudas respecto a los temas que hemos visto. Sí, fíjese que quería preguntarle quizás un poco referente a cuando ocupábamos el ING o por ejemplo en oraciones como working, cuando se modificaba en sí el verbo, en sí cuál era en sí la regla, por así decirlo, porque quizás ahí o identificar exactamente cuándo es que se va a hacer ese cambio, es que sí tengo un poco de duda. Ok, ahorita. ¿Me confirma si puede ver acá la? Ah, sí. Ok, lo vamos a hacer de una manera rápida. El presente continuo se utiliza para hablar sobre situaciones que están pasando en progresivo en el momento, ¿verdad? Lo que se están llevando a cabo en este momento. Por ejemplo, si yo digo estoy comiendo, estoy estudiando, estoy leyendo, estoy llorando, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza el present continuous, pero también se utiliza para futuro, cuando le agregamos en algunos casos expresiones futuras, que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si aquí hablamos en futuro, dice, I am studying English for next month. ¿Verdad? Yo voy a estar estudiando inglés para el siguiente mes. O en el siguiente mes. Y aquí dice, she's working next Saturday. Ella no trabaja los sábados, pero este sábado que viene le va a tocar trabajar. Entonces, ella va a estar trabajando el siguiente sábado. Entonces, si usted se fija, a los verbos solamente se les agrega el ING al final. ¿Verdad? Porque el verbo completo es work y solo se le agrega ing. Pero tenemos que utilizar el verbo to be, el sujeto, verbo to be y luego el verbo con ing. ¿Verdad? Okay. Y aquí tenemos algunas expresiones que nos ayudan a hacer las oraciones en futuro. Por ejemplo, tonight, tomorrow, this weekend, next month, Friday, Saturday, next week, next weekend, next year. Utilizando el present continuous, estas expresiones nos ayudan a hacer las oraciones que tengan un mensaje en futuro. ¿Verdad? Y aquí tenemos los verbos. Estos son los verbos en su base normal. ¿Verdad? Aquí, go, come, leave, arrive, fly, have, start, go out, visit, meet, stay. Aquí lo que se hace solo es que se le agrega ING. ¿Verdad? A cada uno de los verbos. Pero ya le voy a explicar acá una regla que es fundamental. Por ejemplo, para hacer una oración afirmativa, aquí está la estructura. Mire, el sujeto, el verbo to be, más el verbo con ing, el complemento. La time expression para futuro. I am staying with my parents this weekend. Claudia and his family are flying to New York next week. Lorena is taking an English course next month. ¿Verdad? Taking, flying, staying, ¿verdad? Y aquí tenemos para negativo. Cuando vamos a hacer una negativa, lo único que hacemos es que le agregamos el not a la oración. Sujeto, el verbo to be, el not, más el verbo ing, y luego el complement with the time expression. Elmer is not doing his homework after dinner. Pablo, Luis, and Robert are not watching TV. Aquí me faltó el not. Yo lo voy a poner aquí. El not. Watching their favorite TV series. ¿Verdad? Y luego acá tenemos para pregunta, que para pregunta lo que hacemos es que primero va el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo ing, el complemento y el time expression. Ajá. Y aquí tenemos para agregarle la WH question, que la WH question van al inicio, antes de del verbo to be. What are we having for dinner? What are you doing on Saturday night? Where are you going on Sunday? ¿Verdad?
Ah, lo mismo, solo que con el cambio del ING y la expresión hacia que hace un futuro, ¿verdad? Yes, ajá, lo mismo. Y acá tenemos algunas reglas para modificar los verbos, que es lo que usted me decía. A la mayoría de verbos se le agrega ING, es lo que dice la primera regla. Reading, standing. Y luego aquí dice esta regla, miren. Si el verbo termina con una E silenciosa, hay que quitar la E al final, ¿verdad? Hay que quitar la E y agregar la ING. Por ejemplo, live. No se pronuncia live o live, ¿verdad? No, solo live. Uh-huh. Entonces esta E va muda. Cuando es así, okay, lo que se hace es se le quita la E y aquí dice live, miren. Y aquí igual, take, no dice take, ¿verdad? Sino que take. Entonces, como la E no es silenciosa, se le quita la E y se le agrega taking. Taking. Uh-huh. Y acá hay una regla donde dice que cuando termina en una fórmula consonante, vocal, consonante, así como consonante, vocal, consonante, se le agrega una consonante más con la que se termina. En ese caso sería otra T. City, mire. Run, okay. Running, doble run. N. Entonces, cuando termina en esto. Pero también dice que con aquellos que terminan con W, X o Y, a esto no se les agrega doble consonante, sino que simplemente se les agrega ING. Hay excepciones con estas tres. Creo que sí. Ajá. Ese creo que me confundió bastante. Ajá. ¿Esta? Sí, es de la final, porque en estos dos prácticamente. Uh-huh. Sí, vaya, en este caso es que cuando la palabra termina consonal, vocal, consonante, vocal, consonante, se le duplica la última. Y se agrega ING. Se le agrega ING. Pero en si termina W, X y Y. A esa solo no en esas tres letras. Solo en esas tres letras. Si terminan esas tres, no se le duplica. Solamente se le agrega ING, aunque tenga consonante, vocal, consonante. Ah, ok. Uh-huh. Y luego acá, en este caso, para las que terminan en IE. Cuando un verbo termina en IE, se le quita la IE y se le agrega la IE. Y luego se le agrega el ING. Por ejemplo, die, dying. ¿Eh? Dying. Se le borra esto. Y ya solo a la D se le agrega la IE porque convertimos esto en J y ING. Ok. Si decimos lying. ¿Verdad? Ok, sí, perfecto. Ok, y bueno, lo otro que le quería decir, Emerson, es que tiene que tratar de faltar lo menos posible porque con asistencia tiene un poquito de problemas usted. Esperemos que en estas clases que faltan pueda completar para llegar al que sea a lo mínimo requerido para asistencia, porque si no, le tocaría repetir el módulo nuevamente. Ok, sí, sí, voy a estar intentando conectarme. Uh-huh. O sea, siempre va. Sí, 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 porque digamos que ya solo son prácticamente cuatro clases más, entonces estamos a 120 más 120, serían 240, serían 480 minutos que usted tiene para poder nivelar, ¿verdad? Que no faltar esos cuatro días puede nivelar un poco. Exacto. Uh-huh. Ok, perfecto. Okay. Muchas gracias entonces. Feliz noche. Sí, buenas noches. See you tomorrow. See you tomorrow.